Continúa la jornada 11 de la segunda etapa de la Liga Pro 2023 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Emelec versus Universidad Católica, partido jugarse en el estadio George Capwell a partir de las 18 horas. Por un lado, el club Sport Emelec llega a esta jornada 11 de la segunda etapa de la Liga Pro 2023, cayendo en condición de visitante a Liga Deportiva Universitaria de Quito por 1-0, derrota con la cual se terminaron quedando con los 11 puntos en esta segunda etapa de la Liga Pro, en tanto que en la tabla acumulada el cuadro azul acumula un total de 25 puntos. El día de hoy el cuadro azul necesita sumar los 3 puntos para salir definitivamente de la zona del descenso. Si bien el club Sport Emelec no le alcanza para poder ganar esta segunda etapa de la Liga Pro, también está muy complicado en clasificarse a un torneo internacional para la próxima temporada, pero quieren seguir sumando la mayor cantidad de puntos en esta Liga Pro 2023. Por su parte, Universidad Católica llega a esta nueva jornada de la segunda etapa de la Liga Pro 2023, empatando en condición de local 2-2 ante el cuadro manabita Delfín, empate con el cual Universidad Católica sumó un total de 15 puntos en esta fase 2 de la Liga Pro, en tanto que en la tabla acumulada Universidad Católica acumula un total de 39 puntos. El cuadro camarata aún tiene posibilidad de poder quedarse con esta segunda etapa de la Liga Pro, ya que posee un compromiso menos ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, así que de conseguir los 3 puntos el día de hoy seguiría en carrera por ganar esta segunda etapa de la Liga Pro 2023. Y bien amigos, ¿quién crees que logre sumar los 3 puntos el día de hoy? ¿Será el club Sport Emelec o será Universidad Católica? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video. Y bien, conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.